Hola a todos. Sé que cuando hablamos de los tipos de mercancías peligrosas y de sus etiquetas, podemos llegar a confundir unas con otras. Por ello, voy a hablaros de cada clase. Aquí vemos las etiquetas de las 13 clases. Vamos a verlas una por una. Empezaremos por la primera clase, los explosivos. Comprende cualquier materia explosiva o pirotécnica que se transporte. Tiene 6 divisiones según sus características. Estas etiquetas se hacen referencia a las diferentes divisiones, las cuales se clasifican por grupos de compatibilidad. Tener mucho cuidado al transportar estos materiales. Pasemos a la clase 2, los gases. Esta es la etiqueta más común. Hay varios tipos de gases y, por lo tanto, varios tipos de etiquetas. Vemos 3 etiquetas diferentes. Fijaros en la etiqueta roja. Es igual que la de la clase 3, salvo que el número en este caso es un 2, así que cuidado con confundirlas. ¿Os dais cuenta a lo que me refería antes, verdad? Esta es la etiqueta de líquidos inflamables. Se diferencia de la de gases inflamables en que esta tiene un 3 y la otra un 2. Bien, pues en la clase de líquidos tratamos con líquidos inflamables, como pueden ser gasolina y otros combustibles o alcohol. Dentro de la clase también se clasifican los líquidos, así que mucho cuidado también cuando transportes mercancías de la clase 3. Vamos con la clase 4.1. Esta será algo más complicado recordar. Comprende materias sólidas, inflamables, autorreactivas y explosivas desensibilizadas sólidas. Un nombre muy largo y raro, lo sé. Para que os hagáis una idea, se refiere a productos como el azufre o la celulosa. También cuenta con divisiones para clasificar los productos. Bueno, esta no es tan complicada como la anterior. La clase 4.2 engloba materias espontáneamente inflamables. Para que os hagáis una idea, el fósforo o los restos de celuloide están dentro de esta clase, además de muchos otros tipos tanto sólidos como líquidos. Bueno, aquí tenemos la clase 4.3. Engloba materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entre otros muchos podemos citar productos o materias como el potasio, la viruta de aluminio o el zinc en polvo dentro de esta clase. Bueno, pasemos a la siguiente clase. Cada vez quedan menos. La clase 5.1. Materias comburentes. Una materia comburente es aquella que puede desprender oxígeno y a consecuencia hacer o favorecer la combustión de otras materias. En esta clase, como en la mayoría, los productos y materias se clasifican en divisiones dependiendo de sus características. La clase 5.2 trata sobre los peróxidos orgánicos. Son sustancias que pueden arder violentamente. Hay 2 tipos divididos a su vez según su grado de peligrosidad. Los 2 tipos de los que hablaba son los peróxidos, que no necesitan regulación de la temperatura, y los que sí la necesitan. Bien, esta etiqueta tan peculiar hace referencia a la clase 6.1, la clase de las materias tóxicas. Por lo tanto, engloba materiales que pueden causar la muerte o dañar la salud, ya sea por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Se divide según su peligrosidad en varias letras. Importante no confundir esta etiqueta con la de gases tóxicos por el número. Pasemos a las materias infecciosas. La clase 6.2 son las materias que pueden contener agentes patógenos. Esta clase se divide en I1, infecciosas para el ser humano, I2, infecciosa para animales, I3, desechos clínicos, e I4, muestras de diagnóstico. Esta es la antepenúltima clase de etiquetas, la 7, las materias radiactivas. Esta es la etiqueta de la categoría 2. Las materias radiactivas emiten radiación ionizante. Vemos que hay 4 etiquetas diferentes, la categoría 1, categoría 2, categoría 3 y las materias radiactivas fisionables. Mucho cuidado con esta clase. La penúltima clase es la número 8, las materias corrosivas, y esta es su etiqueta. Provocan daño por contacto. Una fuga puede dañar el transporte. Además, la humedad del aire y el contacto con el agua puede causar problemas en los productos de esta clase. Llegamos al fin a la última clase, la número 9, materias y objetos peligrosos diversos. Como veis, en la etiqueta el número 9 va subrayado. Cuando hablamos de esta clase, nos referimos a materias como, por ejemplo, pilas de litio o aparatos de salvamento, los cuales no entran dentro de las clases anteriores. Bueno, pues ya hemos visto las 13 clases de etiquetas de mercancías peligrosas. Espero que os acordéis de ellas y, muy importante, tener mucho cuidado cuando os toque transportarlas.
Que tengáis buen viaje.